Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. Hoy tenemos 13 de octubre. Entonces, apenas de la lectura de que había quedado para ayer. Siempre, si tienen alguna duda o algo específico que no se haya entendido o haga falta que se dé una explicación extra, siempre me lo pueden consultar, ya sea por correo o en privado por Telegram, y pues lo abordamos sin problema. Pues, eso lo digo porque en sí, o todo quedó muy claro, o algunas personas no lo han hecho, o no quedó nada claro, o algo así. Digo porque de esa lectura, pues no se me preguntó nada. Igual no era una lectura difícil, era más que todo unas propiedades de operaciones de matrices por bloques y unas propiedades de matrices de triangulares. Entonces, de esas, de hecho, vamos a ocupar una el día de hoy, pero ya la vamos a enunciar en su debido momento. Entonces, vamos a empezar demostrando con lo que nos quedamos el lunes, que es el teorema 2.3, el cual corresponde a la existencia y unicidad de la factorización LU. Para matrices tridiagonales, es un poquito largo realmente todo el teorema, el nombre. Tridiagonales, estrictamente diagonal dominantes. Entonces el teorema establece lo siguiente, establece pues, prácticamente lo que escribimos la última vez, y bueno, no hace falta tampoco enunciarlo porque casi todo el nombre es lo que vamos a probar. Entonces, si tenemos una matriz estrictamente diagonal dominante, que sea tridiagonal, entonces tiene una única factorización LU en la forma que ya vimos antes, que la factorización LU era de las matrices L y U, de tal manera que L era, o se podría escribir como tridiag de los LI 1 y 0, y U se puede escribir como tridiag de 0, U sub I y C sub I, donde estos L sub I son los que determinamos de la forma LK igual a A sub K entre U sub K. Y los C sub I son datos de la matriz original, la que es tridiagonal. Y los U sub K eran el D sub K, bueno, el U sub K más 1 era igual al D sub K más 1 menos LK por CK. Y aquí la condición inicial era que U sub 1 iba a ser igual a D sub 1. Y estos D son también datos de la matriz. De hecho, la diagonal principal de la matriz original. Entonces, en resumen, que esta factorización que encontramos es la única para matrices tridiagonales estrictamente diagonal dominante. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Y realmente la demostración es, en esencia, o la idea es sencilla, de ahí solo es un detalle más técnico que otra cosa. Entonces, ¿por qué? Solo hay una razón por la cual esto podría no existir, esto que tenemos acá arriba. Y eso es que en ningún momento tenemos garantizado de que este U sub K en todas las iteraciones que vamos haciendo no pueda dar cero. Es la única razón por la cual no sabemos si existe o no. De hecho, si existe, como esa factorización tiene que cumplir esto, entonces desde el momento que existe va a ser único por construcción.
Así que nos vamos a enfocar en demostrar que es único, simplemente demostrando que los sub-K son mayores que cero en valor absoluto. Entonces, basta probar que U sub K es distinto de cero para K igual 1, 2, y pero hay un detalle. Basta probar que es distinto de cero hasta K igual a N menos 1. Para U sub K, o mejor dicho, U sub N, perfectamente podría ser igual a cero, porque no lo utilizamos para otro caso. O sea, no lo utilizamos para encontrar L sub K más 1, perdón, N sub N más 1, porque no hay, termina en N. Así que el último podría ser 0. Realmente no nos interesa si es 0 o no, pero necesitamos, necesitamos, si lo necesitamos para, no, perdón, perdón, estoy mezclando teoremas, lo estoy mezclando con otro. Este sí es necesario que llegue hasta n, porque primero calculo el u sub k y luego el l sub k. Así es, ¿verdad? Y vamos a ver. No, sí, no, creo que está bien hasta el principio. Déjenme revisar. Déjenme con este primero, luego calculo l. Sí, es que luego calculo l2. Ok, solamente creo que tengo un problema con los índices. Ok. Bueno, está bien. Ok, entonces. Ok. Bien, vamos a ver. Lo que sucede es que esta fórmula, esta que hemos calculado aquí, sirve de para k igual 1 hasta n menos 1. Toda esta fórmula que hicimos aquí, la del L sub k y L sub k, sí llega hasta n menos 1. Por eso es que aquí en el último término, U sub n, va a incluir L sub K menos 1. Entonces, realmente el U sub N podría ser aparentemente igual a 0, pero vamos a ver. Pero de hecho, aunque no hace falta demostrar que el U sub N sea igual a 0, lo vamos a demostrar aquí. Es decir, no hace falta, pero como algo extra podemos demostrar que el último, el u sub n, también va a ser distinto de cero. En teoría no hace nada que yo pruebe eso extra. Más bien podría servir para otras cosas. Pero bueno, entonces vamos a probarlo así. Y lo vamos a hacer por inducción sobre, mejor dicho, inducción sobre K. Entonces, para ello, probaremos que el valor absoluto, bueno, en sí sería el módulo, porque puede ser complejo, el módulo de U sub K es mayor o igual que sigma sub K menos, perdón, más el módulo de C sub K, donde este sigma sub K se define de esta forma. Es el D sub K en el que estamos, menos A sub K menos 1, más el valor absoluto o el módulo de C sub K. Y esto lo vamos a probar para K, igual desde 1 hasta N. Entonces, no es difícil observar que en sí, este sigma sub K es, por decirlo así, una especie de residuo, si lo vemos de esa forma, porque si yo tomo solo la fila caésima de la matriz original, yo tendría varios ceros y cuando llego a la diagonal voy a tener el D sub K
antes el A sub K menos 1 y luego el C sub K y de ahí otra vez los ceros hasta el final. Entonces realmente esto de aquí es como la diferencia de, o por decirlo así, qué tan grande es la diferencia entre el módulo el de la diagonal con respecto a los otros dos. Entonces como una especie de residuo o lo que queda. Si yo tomo el módulo de este y le resto el módulo de toda la fila, o de, mejor dicho, y aquí también va un menos, disculpen. Es menos. Y yo empiezo a restarle los módulos de todos los elementos de la fila, excepto obviamente el mismo. Entonces, eso es este sigma sub k. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos garantiza de que es positivo. Por la diagonal, la dominancia diagonal estricta, que se me fue la palabra. Entonces, ok. Y aquí el único detalle es que, si bien es cierto, aquí no tenemos A sub 0 y tampoco tenemos A sub n. Eso es importante tenerlo claro porque para K igual 1, aquí necesito A sub 0. Y para K igual a n necesito C sub n. Pero si recordamos en la matriz, en la estructura de la matriz, el A sub 1 llegaba o empezaba en 1 y terminaba en n menos 1, y lo mismo para C. Entonces, lo único que vamos a agregar aquí, entonces, sería esto, donde además A sub 0 lo vamos a definir como igual a C sub n, que lo vamos a definir como 0. Eso solamente para mantener la misma forma y no hacer casos especiales. Como estos datos y como estos valores no están ni siquiera creados, pues para que quede bonito, más que todo es estético que otra cosa. Entonces, bien, vamos a demostrar esto por inducción. ¿Cuál sería nuestro caso base? Pues con k igual a 1. Nosotros tenemos que, por por construcción, este u sub k, el módulo, el u sub 1, mejor dicho, debe de ser igual al d sub 1. Lo cual, pues, es mayor estricto, de hecho. A ver. No, es mayor o igual, simplemente. Que si yo le restara este de aquí, menos sería A sub 1. Bueno, sería A sub 0. De hecho, sería exactamente igual, porque la sub 0 es 0. Sería exactamente igual. Y bueno, en resumen, por cierto, y olvidé mencionarlo aquí, el hecho de tener la suma de sigma sub k con el módulo de C sub K es que prácticamente estoy diciendo que el U sub K va a ser mayor que esta resta. El detalle es que lo escribimos de esta manera solo para afirmar de que, o para tener en cuenta la dominancia diagonal. Entonces realmente lo que vamos a probar es que este valor absoluto es mayor o igual que esta resta de aquí, la primera, porque el otro se va a cancelar en esta suma. Entonces el punto es que aquí ya está el caso base. Si está el caso base se cumple por construcción, porque 1 debe de ser exactamente igual a D1. Ok. Y bueno, si nos ponemos un poquito picky en el sentido de que quede exactamente igual, pues esto lo podemos escribir como sigma 1 más el módulo de C sub 1. Es un poquito picky, pero en sí tampoco hace tanta falta. Ok, entonces vamos a ver. Supongamos que vamos a suponer que para algún K,
sería así, para algún 1 menor igual que k menor igual que n menos 1, para algún k entre esos, nosotros tenemos que el módulo de u sub k es mayor o igual que y sigma de u sub k más el módulo de c sub k. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí. Vamos a ver. Con esto nosotros podemos concluir que entonces U sub K entre C sub K. A ver. Si me preguntan de que por qué aquí lo llevo hasta n menos 1 en lugar de n, la razón es porque si lo supongo hasta n, en sí ya lo estaría suponiendo para todos, y en sí solo lo estoy suponiendo para alguno, dejando que el último caso, el n, en sí se llegara con el paso inductivo que vamos a hacer ahora, en el que vamos a demostrar esto para k más 1. Entonces, por eso le dejamos hasta n menos 1 ahí. Entonces, solo déjenme ver una cosa aquí. A ver. Ah, sí. Me hice rollo yo solo. Si yo aquí divido entre C sub K y módulo, yo tendría que esto va a ser mayor o igual, por ser el C sub K. Vamos a ver. Perdón, lo estoy haciendo al revés, porque el C sub K puede que sea cero. Entonces esto no lo puedo hacer, tendría que ser al revés. Sí, voy a hacerlo así. 1 va a ser mayor o igual que sigma sub k entre el módulo de u sub k. Y más el módulo de c sub k entre el módulo de u sub k. Aquí sí puedo dividir entre u sub k, porque como esto es positivo, por la dominancia diagonal estricta, y esto de aquí, no importa si es positivo o cero, pero esto de aquí es mayor que cero, estrictamente. Entonces aquí esto es mayor que cero, por dominancia diagonal. Al final de cuentas, esta suma de aquí es solamente esta primera resta, la cual va a ser positiva por esa razón de dominancia diagonal. Entonces, ¿qué sucede aquí? 1 es mayor o igual que esta suma de dos términos positivos. Entonces, realmente 1 es mayor estrictamente que C sub K entre U sub K. Entonces, bueno, sí, no es que este término sea positivo porque no sabemos si el C sub K es 0 o no, pero este de aquí sí tenemos asegurado que es positivo. Así que si lo quito de la desigualdad, se vuelve en estricta. Entonces, nos queda esta relación de aquí. Y ahora la vamos a utilizar porque de nuestra fórmula, por la construcción, nosotros tenemos que el módulo de u sub k más 1 debe de ser igual al módulo de u sub k, perdón, de d sub k más 1 menos l sub k por c sub k. Entonces, ahora aquí vamos a hacer un truco que me parece que lo hicimos una vez, pero
La cuestión es que si yo tengo el valor absoluto de x menos y, esto es mayor o igual que el módulo de x más, perdón, menos el módulo de y. Sí, me parece que sí lo habíamos hecho, lo habíamos comprobado una vez de dónde surgía esta desigualdad a partir de la desigualdad triangular. Entonces, esa la vamos a aplicar aquí. Entonces, u sub k más 1, el módulo, debería de ser mayor o igual que el módulo de d sub k más 1 menos el módulo de l sub k por el módulo de c sub k. Ok, pero L sub K era igual a el módulo de A sub K entre el módulo de U sub K. Ok. Entonces, este término de aquí. Perdón, no. Este término de aquí. No sé por qué se cambia así. Ok, esto es menor que 1. Esto significa que esto va a ser mayor estricto que el módulo de d sub k más 1 menos el módulo de a sub k. Ok. Permítanme, quiero revisar una cosa porque. Okay. Ah, okay, sí, es que esto no puede ser mayor estricto, porque es posible que oh, sí. Déjenme revisar, estoy checando porque según mi deducción debería de ser mayor estricto, pero entonces podríamos colocarlo sin la igualdad, pero sí aparece. Entonces, vamos a ver. Módulo de sub k más 1. Bueno, realmente podría aquí perfectamente quedar mayor estricto, porque si esto de aquí es menor que 1, si yo tengo x menos c por y y c es menor que 1, entonces si yo quito la c, me queda algo que es más grande. Perdón, que es más pequeño. Porque aquí le estoy quitando una parte de y aquí le estoy quitando y completamente a x. Así que. Si considerando x y y como positivos, va a ser más grande el número que en el que solo estoy quitando una parte en lugar de quitarlo completo. Así que prácticamente tendríamos esta desigualdad. Que la desigualdad sería estricta si c es estrictamente menor que 1, como es nuestro caso. En este caso, el c es todo esto. Entonces, la desigualdad podría quedar estricta, pero. En fin, para completar el teorema, pues vamos a ponerlo menor o igual, porque si es menor estricto, también es menor o igual. Al revés no, pero en esta dirección sí. Entonces, tendríamos esto, que resulta ser exactamente igual a sigma sub k más 1 menos c sub k más 1. Perdón, más sería, porque el menos ya está en la fórmula de la definición de sigma sub k. Bueno, entonces ya con esto lo comprobamos, terminamos la inducción. Así que con eso ya estaría. Porque, tal como lo justificamos aquí, el hecho de tener que esto es mayor estricto que cero, o mejor dicho, el hecho de que u
sea mayor, estricto, mayor igual que todo esto de aquí, hace que sea estrictamente mayor que cero por dominancia diagonal. Entonces, por eso bastaba probar esto que hicimos aquí por inducción. Bueno, entonces, con esto terminaríamos. Una desigualdad que nos va a interesar sobre todo para el siguiente corolario es de todo esto. O sea, aquí termina en sí la demostración, pero el resumen, por decirlo así, de la demostración es que el módulo de U sub K es mayor o igual que el módulo de sub K menos el módulo de A sub K menos 1. Y esto para K igual sí, sería desde 1. Bueno, en sí, sí podríamos ponerlo desde 1 hasta n, considerando que A sub 0, como lo definimos en el teorema, debería de ser 0. Que por cierto, creo que esa es la razón por la cual, sí, ya lo acabo de ver mejor en este momento. La razón por la cual en la demostración original planteamos que es mayor o igual es porque la igualdad se cumple. La igualdad se cumple en el caso base. Y es decir, cuando el K es igual a 1. En todos los demás, la desigualdad se demuestra que es estricta, en realidad. Pero para fines de dejarlo como una expresión compacta, colocamos mayor o igual, porque en el caso de K igual 1 se cumple la igualdad y en los otros, desigualdad estricta. Entonces, por eso es que lo parecía así. Pero bueno, ahí está. Ok. Entonces, ya, con eso ya está. Ya comprobamos que la factorización LU de un sistema o una matriz tridiagonal, estrictamente diagonal dominante, existe y es única. Existe porque ya comprobamos que todos los U son mayores o iguales que cero, perdón, mayores estrictos que cero. Y es única porque tiene que cumplir esta relación de aquí, lo cual no deja otra salida. Entonces, vamos a enunciar un corolario, que es el corolario 2.1, que lo debemos recordar como la estabilidad de la factorización LU. Y pues solo para no escribirlo de nuevo, es la factorización LU para matrices tridiagonales estrictamente diagonal dominante. Entonces solo para no escribirlo de nuevo, porque en sí va a volver a ocurrir. Entonces, esto nos dice que suponga que A es una matriz en C de n por n, tridiagonal. Estrictamente diagonal dominante. Okay. Con U sub K y L sub K calculados como en la factorización LU, como en la factorización LU de A. Como es única, ya solo podemos decir la factorización LU, sin problema. Ok, entonces, ya sabíamos que entonces, bueno, lo único que hay que agregar, ¿verdad? De todo lo que está escrito, ahí está escrito que todo lo del teorema anterior se cumple, lo cual ya sabíamos. Simplemente voy a resumir diciendo que lo único nuevo a probar es que el módulo de L sub K es menor o igual que el módulo de A sub K dividido entre
la resta de D sub K y A sub K menos 1. Este es súper sencillo de demostrar, ya lo vamos a ver. Y el otro también, las dos son sencillos, por eso es corolario. El módulo de U sub K más 1 es menor o igual que el módulo de D sub K más 1 más el módulo de A sub K por el módulo de C sub K entre el módulo de D sub K menos el módulo de A sub K menos 1. Y esto se cumple para K desde 1 hasta n menos 1. Esto se deduce directamente del teorema anterior. Así que la demostración de hecho es bastante sencilla. Es más que todo juego con desigualdades aquí. Y pues bueno, nosotros sabemos que L sub K es A sub K entre U sub K. Y como módulo de U sub K es mayor o igual que D sub K en módulo menos A sub K menos 1, que es lo que les dije que teníamos que recordar de aquí. Como esto sucede, entonces al poner esto en módulo, nosotros tenemos que el módulo de L sub K va a ser exactamente igual a esta división de módulos. Pero aquí, miren la dirección aquí es bastante importante. Este término es mayor que todo el de la derecha. Entonces, si yo le doy vueltas, si yo lo divido, o sea, si yo pongo 1 entre todo esto, recordando que lo de la derecha también es positivo, entonces, si yo los invierto a ambos lados de la desigualdad, el símbolo de desigualdad me va a quedar al contrario. Entonces, esto me va a quedar menor o igual que el A sub K entre esto de aquí. Y ya está la primera parte. Si lo quieren ver de otra forma, tengo un número que es mayor que otro. Entonces, si yo tomo otro número positivo y lo divido entre estos dos, va a ser más grande el del denominador más pequeño. Esa es otra forma de verlo. Y pues ahí está, para L sub K. Y ahora para U sub K más 1, como esto es exactamente igual a D sub K más 1 menos L sub K por U sub K, perdón, por C sub K, así. Entonces, por desigualdad triangular normal esta vez, es decir, ahora vamos a utilizar la estándar, la de X más Y en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Esta es la estándar. La aplicamos aquí y tenemos el valor absoluto de D sub K más 1 más el valor absoluto de L sub K por C sub K. Y pues como L sub K ya probamos que es menor o igual que todo esto, pues solo es de aplicarlo. Todo esto de aquí es menor o igual que D sub K más 1 más A sub K por C sub K entre D sub K menos A sub K menos 1. Y ahí está la otra parte del corolario. Entonces, este estaba bastante sencillo de comprobar. Lo único es que, ¿dónde? Esto se cumple. Para, vamos a ver. A ver. Sí, para cae desde 1 hasta hasta n. Y bueno, aquí creo que siguen suponiendo, aunque debería dejarse claro en términos formales, que
la sub-0 se considera como 0. Entonces, eso es lo único que faltaría en términos de formalidad, que en el teorema mismo, en el corolario, especificara que a sub-0 debe ser igual a 0. Pero ahí por lo demás, para fines de la clase se entiende. Solo estoy hablando ya en términos de formalidad. Ok, y pues ya está. Pero, ¿por qué esto le llamamos estabilidad de la factorización LU? Bueno, si analizamos este resultado, okay. A ver, puse esta n acá abajo. Ah, ok. Listo. Gracias por la observación. Aquí hasta n menos 1. Porque de los u solo hay hasta n. Listo. Gracias. Y de ahí en adelante. Ah, sí. Entonces, la razón por la cual esto se conoce como estabilidad es que ustedes pueden observar que las fórmulas que teníamos para L sub K y U sub K siempre dependían de una de otra. El L sub K dependía de U sub K y el U sub K más 1 dependía de el L sub K anteriormente calculado. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que esas iteraciones no van a ir haciéndome crecer los valores de forma desproporcionada? Porque cuando uno trabaja con aritmética con aritmética con una cantidad finita de decimales, sucede que uno no puede, o sea, si uno suma, por ejemplo, 10 a la 10 más 1 en aritmética, o bueno, 10 a la 100 más 1 para ser más exagerado, en una aritmética con 32 cifras decimales, pues esto le va a dar igual a 10 a la 100. En una aritmética de 32 cifras decimales. Porque prácticamente este 1 va a ocupar una posición decimal mucho más allá de lo de que abarca nuestro estudio. Y pues uno podría decir, bueno, tampoco es tan grave, sigue siendo aproximadamente igual. Bueno, pero ¿qué pasa si yo realizo este tipo de iteraciones una cantidad n de veces y este n ya alcanza esta cantidad de 10 a la 100, por ejemplo? Ya si realizo una operación como esta, una cantidad importante de veces, empiezan a aparecer errores. ¿Ok? Correcto. Y lo vamos a ver en esta clase. Así como mencioné que eso tiene que ver bastante con el número de condición de una matriz. En este caso particular, no exactamente, pero sí, el número de condición de una matriz no, que lo que nos ayuda es a controlar ese tipo de situaciones. Entonces, pero entonces, la cuestión es, la estabilidad es prácticamente un criterio con el cual nosotros podemos asegurar que en nuestras iteraciones nunca se nos van a ir de las manos, por decirlo así, en palabras sencillas. Y pues bueno, en este caso en particular estoy diciendo que no sé, no, básicamente los L sub K y los U sub K, yo los puedo controlar o puedo saber qué tan grandes se van a hacer a partir de los elementos de la matriz y nada más. Este D, este A, este C y este, bueno, esos tres siempre son conocidos, son de la matriz original. Así que no importa cuántas iteraciones yo haga, yo sé que esos números no van a crecer más que este o este en el respectivo caso. Entonces, en ese sentido son estables porque podemos controlar o podemos por lo menos saber qué tanto van a crecer. En otras palabras, es como poderlos acotar. Si podemos acotar cada iteración en un número establecido y basado únicamente en mis parámetros originales, pues hay una estabilidad ahí. Ok. Entonces, ya discutimos esto y ahora vamos a plantear una situación. Entonces, ¿qué pasaría si yo intento hacer una factorización LU de un sistema tridiagonal, pero que no sea estrictamente diagonal dominante, sino solamente diagonal dominante? Es decir, la desigualdad que determina la dominancia diagonal no es estricta, sino que es permite la igualdad.
Entonces, eso lo vamos a abordar a través del siguiente problema, que es bastante útil en términos de aplicaciones. Y vamos a hacer el problema de, o vamos a analizar el problema. De valor en la frontera. Con dos puntos. No estoy seguro muy bien de la traducción aquí, pero básicamente es una frontera cuyos extremos son dos puntos. Y estamos con un problema de valor en la frontera ahí. En particular, dentro de todos los problemas de valor en la frontera, nos vamos a centrar en este. Igual a f de x para x en el intervalo de 0 a 1 con u sub 0 igual a 0 y u sub 1 igual a 0. Este problema en la práctica sería la ecuación de Poisson de ecuaciones diferenciales parciales, que sería la ecuación de Poisson de grado 1, mejor dicho, unidimensional. De Poisson unidimensional. Que por ser unidimensional no deja de ser interesante, porque a pesar de que esto podría ser resuelto simplemente con una doble integración en X, ¿qué pasa cuando numéricamente no sale a cuenta o no es factible integrar este término? Sabemos de integrales que numéricamente, que mejor dicho, analíticamente, no son factibles de calcular. Y como tal, entonces podría ser mejor utilizar mejor una aproximación numérica que nos ahorre tiempo, esfuerzo y hasta cierto punto trabajo también. Entonces aquí uno trabaja métodos de diferencias finitas, como aquí se puede aplicar, como es en una dimensión y este solo depende de X, puede ser el método de diferencias finitas de análisis numérico, igualmente en. Bueno, si de aquí, si los que están de ecuaciones diferenciales numéricas, pues en eso estamos también analizando este tipo de problema. Y el caso es que nosotros vamos a llegar a una situación como esta. Si nosotros decimos sea B sub J, la aproximación de U evaluada en X sub J, donde x sub j es igual a j por h y h es igual a 1 entre n para algún n entero positivo. Entonces, si nosotros nos damos esto, tenemos que tenemos que la siguiente relación se va a cumplir. Aquí me estoy saltando bastantes pasos de la deducción, pero porque básicamente el método de diferencia finita es unidimensional como está aquí, aunque en teoría se ve en análisis numérico. Así que por eso estoy saltando los pasos acá. Es B sub J. A ver. Nos queda por este menos de aquí afuera, nos va a quedar menos b sub j más 1, o voy a colocarlo en orden mejor, menos 1, más dos veces b sub j, menos b sub j más 1. Y esto va a ser igual a f evaluado en j por h. Y que esto se va a cumplir para j igual desde 0. 1 y 2 hasta n. A ver. Debería de ser desde. De hecho, en 0 no, porque en 0 ocuparía menos 1. Tendría que ser desde 1, es cierto. Desde 1, porque si no, aquí tendría un b sub menos 1. Y eso no lo tenemos. Y llegaría hasta n menos 1.
O lo que se suele hacer algunas veces es considerar de una cantidad en lugar de n, n más 1, y así aquí llega hasta n. Y aquí el n, pues, sí sigue siendo entero positivo. Ok, entonces, esto no deja de ser un sistema de ecuaciones lineales, lo cual es lo que nos interesa. Un sistema de ecuaciones lineales que puede llevarse a una ecuación matricial. De hecho, como B sub 0, que sería la aproximación de U sub 0, en este caso no ocupamos una aproximación porque ya sabemos cuánto es. Simplemente B sub 0 va a ser igual a 0 y B sub n más 1 va a ser igual a 0 también, porque los extremos coinciden con los extremos del intervalo. Entonces, visto de esa forma, pasando este problema a forma matricial, o el problema a forma matricial, tenemos un sistema tridiagonal, porque se parece al tridiagonal que teníamos antes, solo que aquí es 2, menos 1, 0, menos 1, 2. Menos 1, 0, menos 1, 2, y así continúo. Es un sistema tridiagonal. Aquí todo esto es 0 y aquí todo esto es 0. De ahí los que son incógnitas aquí resultan ser B sub 1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n, porque los dos extremos B sub n más 1 y B sub 0 ya los conocemos. Y esto va a ser igual a, por cierto, aquí me hace falta algo, me hace falta un h cuadrado aquí. Va a ser igual a h cuadrado por este vector. Sería f evaluado en h, f evaluado en 2h, de ahí sería f evaluado en 3h, así hasta f evaluado en mh. Bueno, si aquí le pongo el b sub n menos 1, podría colocar aquí f de n menos 1 h y en la última sí f de n h. Perdón, esta n es mayúscula. N h. Ok, entonces prácticamente pasamos de nuestro problema de Poisson en una dimensión a este problema que realmente, para resolverlo, solo ocupamos la factorización LU de esta matriz y resolverlo con los métodos que estuvimos estudiando el lunes. Así que ya prácticamente está. ¿Cuál es el único detalle? Esta matriz no es estrictamente diagonal dominante. Así que, a menos con lo que hemos probado hasta ahora, no tenemos garantía para asegurar que la factorización LU va a existir y que si exista. No, si existe, sí va a ser única, pero necesitamos una condición también. Entonces, por cierto, a esta matriz de aquí, en el libro la denota con una T, el sistema queda de esta forma, T por B igual a B, pero a esta matriz le llama matriz de segunda derivada. De segunda derivada. Ok. Y pues eso se los pongo porque hay problemas del libro en el cual se refieren a la matriz T de la segunda derivada. Y si cuando uno hace una primera lectura, si solo se va a los ejercicios, uno queda, ¿y dónde está esta matriz? ¿Dónde la definió? Y pues desde ahorita se los voy diciendo. Cuando hablen de la matriz de segunda derivada, y usualmente la van a poner con una T, es esta.
¿Okay? Y se llama matriz de segunda derivada porque realmente no importa qué hubiese habido aquí a la derecha. En sí la matriz iba a quedar igual o bueno, casi igual, porque este menos aquí podría variar, pero básicamente es la segunda derivada, vendría asociada a esta matriz. Entonces, eso. Y vamos a ver. Ok, entonces vamos a tener una pequeña asignación para mañana. Esta no es de entregar ni es obligatorio, pero como es una adaptación de lo que hicimos hoy, pues es una buena forma de practicar. Este es el teorema 2.4. Dice que supongamos que A, dado de esta forma, es una matriz tridiagonal con las diagonales A, D y C, tal como la vimos antes. Es una matriz con entradas complejas de n por n. Bueno, lo de tridiagonal prácticamente sobra. Diagonal dominante. No es estrictamente diagonal dominante, solo diagonal dominante. Entonces, sí. D sub 1 es mayor que C sub 1 y A sub i es distinto de 0 para todo i desde 1 hasta n menos 2. ¿Por qué hasta n menos 2? Bueno, porque el n menos 1 es este último y este último no hace falta de, puede ser igual a 0. Ok, entonces, si esto sucede, entonces A tiene factorización LU única. El hecho de que aquí diga tiene significa que existe y además es única. Ok, más aún. Si el término A sub n, perdón, D sub n es distinto de 0, entonces A es singular, es no singular, perdón. Vamos a ver. Ah, por cierto, no, la pregunta, me están preguntando sobre la tarea del resumen. Esa, vayan haciéndola, todavía no he decidido la fecha. Seguramente hoy les suba la tarea, bueno, la primera parte de la tarea. Y pues en esa tarea voy a incluir la del resumen. Y pues ahí en la fecha de entrega de esa tarea es cuando me lo entregan. Ok, entonces, bueno, yo les dejo este teorema aquí para que ustedes lo intenten adaptar, porque realmente la demostración va a ser la misma de la que hicimos al principio, solo que hay que adaptarlo porque ahora no hay de dominancia diagonal estricta, solamente dominancia diagonal. Así que tienen que cuidar esos pasos en los que dijimos esto es positivo, esto no puede ser cero, hay que cuidar todo eso. Entonces, y ustedes lo pueden intentar adaptar. La secuencia de pasos es bastante parecida. Solo que, vamos a ver, para darles una ayuda, ¿verdad? Porque uno demostrando un teorema, sobre todo cuando es un teorema de libro, casi nunca ve todas las luces, pero la idea sería probar por inducción que U sub K es mayor estrictamente que C sub K. Sería probar eso por inducción y de ahí lo demás es bastante parecido. Con la parte que les voy a ayudar un poco es con esta última. Igual, siempre lo vamos a discutir rápidamente mañana al principio,
Pero esta parte donde dice es no singular, ahí requieren el lema 2.5, que es parte de los que había que leer y hacer resumen. Entonces, el lema 2.5 lo van a necesitar ahí. El argumento es bastante corto, entonces por eso solo le estoy dando como las directrices. Entonces, la idea sería probar por inducción esto para acá, desde 1 hasta n-1, y el lema 2.5 para esta última parte. Aquí, pues no hacía falta que lo pusiese, pero aprovechando un minuto más, pues como los C sub K llegan hasta n-1, pues entonces se entendía. Entonces aquí, como van a demostrar esto por inducción, en la hipótesis de inducción los van a suponer que se cumple desde 1 hasta n-2. Como les digo, es adaptar lo que hicimos antes, pero ahora para demostrar esto de aquí. Entonces con eso lo voy a dejar. Luego mañana lo vemos rápidamente y vamos a ver otro de los principales problemas que uno aborda en álgebra lineal numérica, que es un problema de autovalores. Este es uno de los típicos problemas que uno aborda, que es la de aproximación de solución de ecuaciones diferenciales, y el otro es el problema de autovalores, que ese lo vamos a analizar mañana. Entonces, menos que alguna otra pregunta aparte de las que ya me han hecho, pues los dejaría por aquí. Creo que no hay preguntas, entonces, vamos a ver. Entonces les deseo feliz tarde. Nos vemos mañana. Feliz tarde, Lee. Gracias. Vemos, Lee. Gracias, Lee. Stop.